Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este resumen semanal de Costa Rica Noticias. Yo soy Elky Méndez y estaré con ustedes en estos 30 minutos de información. Agradecerles su compañía este sábado. Vamos de inmediato con la información. El exgerente del Consejo Nacional de Vialidad, Carlos Solís Morillo, señaló al jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, y al exgerente del CONAVI, Mario Rodríguez, como los responsables de desfinanciar las obras de la Ruta 32 y Sifón La Abundancia para utilizar esos dineros y cubrir el hueco presupuestario que existía en esta institución. La moción por 22.500 millones de colones presentada en el 2020 a un presupuesto extraordinario de la República fue redactada por Carlos Solís, ex gerente del Consejo Nacional de Vialidad, conocido por todos como el CONAVI. Así lo expuso el propio Solís en la comisión legislativa que investiga el caso Cochinilla. El ex jerarca aseguró que hizo la redacción por solicitud de Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, pese a que no era algo muy común. Según expuso, Méndez pidió la moción por el hueco presupuestario que tenía CONAVI tras una rebaja de 30 mil millones de colones en su presupuesto. Es común que en su carrera usted redactara mociones para mandarle a los diputados, ¿o este fue un caso excepcional? Este fue un caso excepcional. Excepcional, pero en el sentido de que a mí se me dijo, no, ahí corresponde a usted hacerla. ¿Por qué? Porque los datos de las leyes que vienen en el documento, de las leyes, yo era el que los manejaba. El presupuesto del CONAVI era el que los manejaba. Ni Hacienda ni el Ministerio de Transportes conocían de estas leyes donde se dirigieron recursos específicos. Además, Solís Murillo indicó que Méndez Mata y el exgerente del Consejo Nacional de Vialidad, Mario Rodríguez, fueron las personas que seleccionaron los proyectos viales que serían desfinanciados para inyectar recursos que presuntamente beneficiarían obras viales y de conservación a cargo de H. Solís. Según el mismo informe de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, esa moción se construyó con el desvío de fondos que estaban destinados a la Ruta 32, este por 12.700 millones de colones y Sifón La Abundancia por 8.000 millones de colones. Don Carlos, entonces la decisión, por ejemplo, de tomar 12.700 millones de la contrapartida del gobierno para la construcción de la Ruta 32, ¿de quién fue? Vamos a ver. Nosotros llevamos los saldos de estas partidas, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, esto a mí se me pidió de dónde podría, ¿verdad? Pero cuando yo hablé de Sifón y hablé de eso, porque Sifón estaba varado y estaba en trámite un crédito y la Ruta 32 no caminaba y había plata en contrapartida, pero al final la decisión de dónde sacar la plata, la decisión final fue del ministro. Los 12.700 millones de la Ruta 32. No, yo no lo recomendé, eso fue planteado por don Rodolfo y don Mario. En el expediente del polémico caso se señala por parte de la Fiscalía que producto del desvío de fondos de otros proyectos, el exgerente financiero de CONAVI habría provocado presuntamente un faltante de 42 mil millones de colones en la caja única de esa entidad, dineros que beneficiaron presuntamente a H. Solís y la empresa MECO. La última etapa de la carretera de Circunvalación Norte que conectará Calle Blancos con la Ruta 32 ya tiene orden de inicio, pese a la investigación judicial conocida como Cochinilla. Las empresas H. Solís y Estrella serán las encargadas de la construcción debido a que no se puede dar marcha atrás con el contrato. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte y el Consejo Nacional de Vialidad finalmente dieron la orden de inicio para arrancar con la obra de la quinta y última etapa de la nueva carretera Circunvalación Norte. Se trata de una obra que se extenderá por 1.5 kilómetros, la cual inicia en la Ruta 32 en las cercanías de la empresa Amazon y conecta con Calle Blancos. Esta obra contemplará una intersección a dos niveles. Además, conectará con la rotonda del Bicentenario en Guadalupe, con el fin de cerrar todo el anillo de circunvalación. El día de hoy, MOP CONAVI ha procedido a dar la orden de inicio a la unidad funcional número 5 del arco norte de la circunvalación.
Esta obra de 1.5 kilómetros inicia en la Ruta 32 y finaliza en Calle Blancos, Goicoechea. En semanas anteriores, con maquinaria del MOP se ha trabajado intensamente en la liberación del derecho de vía propiamente en el sector de Calle Blancos. Para la obra como tal, se tiene programada una inversión de 60 millones de dólares y un plazo de 18 meses. La inversión de la obra es de 60 millones de dólares que provienen del empréstito con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, y se espera que quede lista en un plazo de año y medio. Para proceder con esta obra se llevó a cabo un proceso de demolición de casas y estructuras ubicadas en Calle Blancos que tomó varios meses. Pese a la investigación judicial conocida como Cochinilla, esta obra estará a cargo del consorcio H. Solís La Estrella, debido a que existe un contrato en firme y de acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, en los casos en que haya un contrato de por medio con las obras viales se mantendrá en pie, ya que de lo contrario podría hacerse incurrir en demandas millonarias contra el Estado. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, niega que llamó a Emilia Navas, exfiscal general, para presionarla para que dejara su cargo. Además, asegura que el Ministerio Público es independiente para llevar a cabo las investigaciones. Emilia Navas envió un informe a la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados, alegando que en Costa Rica existe presión ante el Ministerio Público por las investigaciones que realiza. Además, Navas dio declaraciones en el programa Interferencias de Radio UCR, donde señaló a Fernando Cruz, presidente de la Corte, como uno de los magistrados que presionaron su salida. El presidente de la Corte, Fernando Cruz, negó que llamara a Navas para pedirle que dejara el cargo. Además, recibí el mismo viernes 25 de junio, como consta y está documentado en el informe para el señor García Sayán, una llamada telefónica del presidente de la Corte, que no solo en las sesiones de Corte Plena del 21 de junio me instó a dejar el cargo, junto con otros comentarios de magistradas y magistrados que dijeron que era necesario que lo dijera, que lo hiciera, sino que además me dijo que no iba a contar con su apoyo, el cual sé que nunca tuve, y que era necesario nombrar otra persona como fiscal general. Pero yo nunca la llamé. Me sorprende que ella afirme eso. Pero bueno, en otras circunstancias o en otros contextos tal vez se pueda aclarar aún más, pero yo nunca la llamé a ella. Me deja muy sorprendido que ella afirme eso, porque no es mi manera de ser. Y creo que más bien fui de la tesis de que no había motivo para abrirle una causa a ella. Además, Fernando Cruz también aseguró que él nunca le pidió a Emilia Navas que adelantara su jubilación. Y finalmente, cuando se entera de que yo presento mi jubilación y digo que me voy a tomar 2 meses, se molesta y me dice que él quiere que me vaya inmediatamente. Inclusive, como está documentado en este informe, me dice que me limite a hacer un informe relacionado con el estado de las causas que durante 3 años y medio tramité. Yo no le hice ninguna llamada, porque me va a molestar que ella decida irse antes. A mí me sorprende eso. ¿Por qué me va a molestar? Si ella quería irse antes, se podía ir. Si se iba a ir en agosto, se podía ir en agosto. Si se quería ir hasta marzo del año entrante, eso era tema de ella, ¿no? A mí nunca me preocupó que ella estuviera ahí. Nava señaló que a los magistrados siempre les molestó que el Ministerio Público investigara causas penales de denuncias contra ellos. Y uno de esos magistrados molestos fue el mismo presidente de la Corte. El mismo día de la rendición de cuentas del 8 de marzo de este año, la molestia de don Fernando Cruz, ¿verdad?, por ser investigado en varios casos de denuncias que se pusieron en su contra, fue evidente. Y eso fue algo que durante 3 años y medio él siempre me lo hizo ver. A mí no me molestó porque es una denuncia y denuncias que ponen ciudadanos. Yo no tengo por qué molestarme. Sí me llama la atención que para una denuncia de puro derecho dure 15 meses o 18 meses si no lo defina. Eso es otro tema. Pero a mí no me tiene que molestar. Ni ejercí, ni hablé sobre ese asunto. Ese asunto está como se denunció. Emilia Navas dejó su puesto como fiscal general de la República desde junio anterior. Hacemos nuestra primera pausa comercial y ya venimos con más información. Quédese con nosotros. Esta semana en White Story, encubierto en el Alt-Right, Patrick es un joven sueco que ha pasado un año intentando hacerse amigo de los Alt-Right, una secta de ultraderecha y racista.
Lo que descubre nos hará reflexionar. Este 22 de agosto a las 9:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Nada como disfrutar de Buena Vida, el programa para la persona mayor que mejorará su calidad de vida por medio del aprendizaje y descubrimiento de nuevos intereses y estimulando su creatividad y su salud mental. Buena Vida, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. En el siguiente programa de Camino al Desarrollo presentaremos la segunda parte de la rendición de cuentas de la Administración Alvarado Quesada 2018-2022. Me han enseñado muchísimo, he aprendido mucho, muchísimo realmente de la gente, sobre todo del trabajo con las comunidades, la retroalimentación que las fuerzas vivas de las comunidades te dan. Desde un principio nos planteamos algunos ejes de trabajo. Esos ejes han sido todos bajo la sombrilla del Plan Nacional de Descarbonización. Ha sido el eje de movilidad, el eje de vivienda y desarrollo territorial, el eje de transporte público, pero todos ellos han sido espacios de facilitación. Los esperamos a las 8:30 de la noche por 13 Costa Rica Televisión. El Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa el cuarto presupuesto extraordinario del año por un total de 693 millones de dólares provenientes de préstamos con Banco Mundial, el FMI y el BID. El Poder Ejecutivo presentó este miércoles ante la Asamblea Legislativa el cuarto presupuesto extraordinario de la República, que contempla la incorporación total de 693 millones de dólares, de los cuales 293 millones corresponden al primer desembolso del financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, 300 millones a un crédito con el BIF para el Programa de Apoyo para la Recuperación Postpandemia y la Consolidación Fiscal del País, y los restantes 100 millones de dólares del préstamo proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia del Ministerio de Justicia y Paz. Los primeros 593 millones de dólares son créditos que vienen a darle apoyo presupuestario al Estado costarricense. De ellos habrá que separar un monto de casi 60 millones de dólares que se va a utilizar para pagar parte de las deudas que tiene el Estado costarricense con la Caja Costarricense del Seguro Social, y el monto restante se incorpora en el presupuesto con la finalidad de sustituir la emisión de nueva deuda. En vez de tener que salir el gobierno a emitir deuda, lo que hace es que toma estos recursos y los utiliza dentro del presupuesto y reduce la autorización para la emisión de deuda en ese mismo monto. El proyecto incluye una rebaja de 9.291 millones del ahorro generado en los ministerios y órganos desconcentrados por plazas vacantes no utilizadas durante el primer semestre del 2021. Además, incluye una rebaja de 705,4 millones de colones en los montos de alquileres que pagan las instituciones del Estado. Por otra parte, se incluyeron gastos de instituciones que serán compensados mediante financiamiento interno, como los 18.000 millones para el subsidio de pasajes para los transportes de estudiantes del Ministerio de Educación Pública y 14 mil millones al Ministerio de Salud para la adquisición de 2 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 y los suministros necesarios para su aplicación. El gobierno presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para que el MOP done las plantas de producción de mezcla asfáltica que están en desuso desde el 2018 a las municipalidades. La iniciativa propone que se podrán transferir las cuatro plantas de asfalto ubicadas en Colima, Guanacaste, Paso Real y Siquirres, así como los terrenos, equipos y planteles a favor de las entes municipales.
El proyecto de ley que permite al Ministerio de Obras Públicas y Transporte donar las plantas de producción de mezcla asfáltica a las municipalidades, federaciones o confederaciones de municipalidades fue presentado este miércoles a la Asamblea Legislativa y se tramitará bajo el expediente número 22.646. De esta manera, se podrán transferir las 4 plantas de producción de mezcla asfáltica ubicadas en Colima, Guanacaste, Paso Real y Siquirres, así como sus terrenos, equipos y planteles a favor de los entes municipales. Esto facilitará la producción del material con el que se pueden brindar mantenimiento a la red vial cantonal que se encuentra bajo su administración. También permitirá la utilización de bienes a nivel municipal que no están siendo utilizados por el MOP, evitando su obsolencia, ya que estas plantas dejaron de funcionar desde hace 3 años. Incluso la discusión del cierre de las plantas de producción de mezcla asfáltica en su momento fue todo un debate. El ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez, había sido citado a la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa 2 años atrás. En donde nos indican que los precios son más bajos. O sea, si las plantas de asfalto estuvieran operando al 100%, los precios para adquirir la mezcla asfáltica fueran más baratos en las plantas del Estado que en las plantas privadas, y lo tengo en un oficio que usted me envió. Yo no puedo producir y poner las plantas, invertir recursos del ministerio para ponerme a ver después quién me va a comprar ese asfalto. No puedo asumir ese acto que para mí sería de absolutamente irresponsabilidad. De acuerdo con el MOP, gestiones ambientales y de acondicionamiento de las plantas han impedido su funcionamiento óptimo y, según un estudio, se debía realizar una alta inversión económica para ponerles en funcionamiento, poniendo en duda la viabilidad financiera del proyecto para el MOP. Dentro del expediente judicial del caso conocido como Cochinilla, se menciona que el cierre de estas plantas facilitó la producción de mezcla asfáltica con menor calidad por parte de empresas relacionadas con el caso judicial, como Meico, H. Solís o Constructor. La Policía de Migración sorprendió a un grupo de migrantes que eran transportados en el servicio público, aunque reportan un incremento en la llegada por Paso Canoas. Aún no se trata de grupos masivos. Esto fue lo que ocurrió este jueves entre Paso Canoas y Ciudad Neily, cuando la Policía Profesional de Migración detectó a un grupo de migrantes que eran trasladados en taxis del servicio público. Los migrantes abordados dijeron que su única intención es continuar su camino y no quedarse en el país. En todo el país, nosotros vivimos en todo el país. Y no quedamos. ¿Por qué acá nosotros acusando? No viene a quedarnos acá. A pesar de eso, Migración mantiene la posición de contener hasta donde puedan estos flujos migratorios, que el 90% se compone de haitianos. El roce entre taxistas, migrantes y la policía finalizó con el traslado nuevamente de las personas hacia la frontera en Paso Canoas. La policía sostiene que cada vez que detectan a migrantes irregulares en los servicios de transporte público, se comunican con la fiscalía para que sean ellos quienes determinen si representa algún tipo de conducta ilegal, como el delito de tráfico ilícito de migrantes. Y es por esto que se desabordan a las personas extranjeras, migrantes irregulares, se les hace la verificación a través de los sistemas para determinar si están o no regulares en nuestro país y posteriormente se ejecutan los rechazos de conformidad con las resoluciones administrativas. El viernes anterior, los directores de migración de Colombia y Panamá se reunieron con la jerarca de Costa Rica para valorar acciones conjuntas debido a la gran cantidad de personas varadas en Colombia. Juan Francisco Espinosa, director de migración de Colombia, confirmó que hace 4 semanas habían al menos 12.000 personas en su país, mientras que en Panamá habían un poco más de 3.000. Sin embargo, una de las acciones es permitir el tránsito de ellos de manera gradual para que no lleguen grupos masivos a alguna frontera. Esa población está llamada a llegar. Lo que pasa es que recuerden que hay un trasegar en Colombia, ¿cierto? Esta concentración no se dio en la zona de frontera específicamente, sino cerca a la frontera. Van saliendo en grupos y esos grupos son disímiles. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese grupo de personas hay muchas veces menores, hay adultos mayores, hay personas que no tienen una capacidad de movilidad igual. Por eso también se van generando unos bloques que van llegando de manera gradual a una atención que además Panamá ha generado y organizado. Por el territorio panameño han pasado en lo que va del año casi 55 mil personas, ¿no? Eso representa un 33% de lo que ha fluido por toda la región en Panamá desde el año 2013. Entonces, es una situación que gracias a Dios se ha manejado y hemos logrado afrontar esa crisis con la mejor determinación de estos 3 países hermanos que tenemos el mejor manejo posible para con ellos.
Migración confirmó que por el momento el aumento no representa ningún tipo de crisis y que se mantiene en control. Volvemos a hacer una pausa y ya venimos con el cierre de Costa Rica Noticias. Franja Afros en Latinoamérica. Durante este mes de agosto, dedicaremos una franja a la historia y trascendencia de la cultura afrocaribeña en Costa Rica, Brasil y Argentina. Los jueves a las 10 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana y 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Desde Costa Rica Noticias, Canal 13, vivimos la democracia con intensidad y vocación de servicio. Currículo Electoral 2022 le presenta todo lo que necesita saber sobre el proceso electoral del 2022. Esta semana continuamos con la cobertura de las convenciones internas de los partidos políticos. Desde el miércoles 18 de agosto hasta el domingo 22 de agosto, día de la convención del partido Acción Ciudadana, vamos a presentar las biografías y propuestas de todos los candidatos y candidata de ese partido a través de todas nuestras plataformas. 13, Costa Rica Televisión, 101.5 Radio Nacional y de nuestra página web www.costarricamedios.cr/currículo2022. Recuerde, somos la televisión pública de Costa Rica. El cantón de Garabito organizó una jornada masiva para vacunar a habitantes de la calle y a personas de zonas alejadas. La municipalidad apostó por la vacunación para reactivar la economía y el turismo local. Los habitantes de la calle y personas que residen en zonas alejadas del centro de Garabito recibieron este miércoles su vacuna contra la COVID-19. Esto se logró gracias a un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Garabito y la sede de la Caja Costarricense del Seguro Social Pacífico Central. Ha sido una estrategia muy interesante, muy importante, donde no solamente integramos la vacunación, sino que integramos organizaciones locales, municipales y instituciones públicas para darles las mejores condiciones a esta población, y no solamente el día hoy de la vacunación, sino que es un proceso que queremos que siga propiciándose aquí en la comunidad de Garabito. Estamos en algo histórico para el cantón de Garabito, como es la vacunación del COVID-19 a aquellos de habitantes de la calle, para que haya habitantes de la calle, no solo esos, sino emigrantes y otros tipos de personas del cantón. Este agradecimiento muy especial a la regional de la Caja del Seguro Social, a la clínica de Garabito, a Chepe Cebaña, porque también está colaborando con nosotros. Para las autoridades municipales es de vital importancia la vacunación contra el coronavirus, ya que Garabito es un cantón que vive del turismo. Esta vacunación, además de la parte humana que estoy mencionando, como nosotros somos un cantón altamente turístico, nos permite generar confianza de tanto el turismo nacional como el internacional, de que la mayor cantidad de la población está inmunizada con este virus que nos está afectando estos años que han pasado y que ha sido muy... la afectación se ha visto mucho en este cantón turístico. Entonces, esa es la importancia que hemos querido llevar a cabo esa campaña y apoyarla en todo lo que se pueda para lograr esa inmunización de las personas. La municipalidad facilitó una microbús para trasladar a ciudadanos de zonas como Guacalillo, Cuarros, Lagunillas, Bajamar, Quebrada Amarilla, Tárcoles, entre otros, mientras que otras organizaciones sociales contribuyeron con corte de pelo, ropa, baño y comida para personas sin hogar. Luego de que la primera vicepresidenta de la República, Epsi Campbell, divulgó en sus redes sociales que Costa Rica abriría sus fronteras a las mujeres afganas, la presidencia de la República emitió un comunicado en el que dicen estar analizando la posibilidad de dar refugio únicamente a 48 mujeres.
Cerca de 24 horas después de que la primera vicepresidenta de la República, Epsi Campbell, anunciara en redes sociales que Costa Rica abrió sus fronteras para servir como puente humanitario para las mujeres afganas que buscan refugio, la presidencia de la República emitió un comunicado en el que aclara que aún no se ha tomado una decisión sobre la supuesta apertura, tal como lo anunció la vicepresidenta. El comunicado dice lo siguiente: Costa Rica ha estado considerando recibir un pequeño grupo de 48 mujeres provenientes de Afganistán que están laboralmente vinculadas con Naciones Unidas en ese país. El vicecanciller de Asuntos Multilaterales, Christian Guillermet, comentó en el mismo escrito que el país tiene una larga tradición de colaboración con Naciones Unidas y con su personal, y ante una situación como la vivida en Afganistán, estamos analizando esta posible cooperación con el sistema dentro del marco de la legislación nacional. 23 horas antes de esta afirmación, Epsi Campbell publicó tanto en la red social de Facebook como en Twitter que Costa Rica abrió sus fronteras y servirá como puente humanitario para las mujeres afganas que buscan refugio. Todos debemos tomar las medidas necesarias dentro de nuestro ámbito de acción para salvaguardar la vida y el bienestar de los niños y las niñas del Afganistán. En su mensaje, publicado originalmente en inglés, la primera vicepresidenta hace un llamado a Naciones Unidas para crear un Frente Internacional de Mujeres y Niñas Afganas con el propósito de proteger su vida y sus derechos. Afganistán entró en un periodo convulso desde la semana anterior cuando las fuerzas talibanes tomaron el poder de la capital Kabul luego de la retirada de las tropas estadounidenses. Tanto su población como la comunidad internacional teme por la violación de derechos humanos, en especial de las mujeres, debido a los antecedentes extremistas. Según la Agencia de la ONU para Refugiados en Costa Rica, en los últimos 5 años nuestro país ha experimentado un aumento significativo en el número de solicitantes de la condición de refugiados, principalmente provenientes de Nicaragua y Venezuela. En el 2020, Costa Rica acogió a 121.983 personas en esta condición. Ante la crisis generada por la pandemia, el sector de alojamiento turístico y las cámaras de restaurantes lanzan al mercado una plataforma de servicios denominada Costa Rica por Tierra. Las rutas diseñadas promueven la biodiversidad, son inclusivas, responsables, con las medidas sanitarias y con la visión de apoyar a las pequeñas empresas gastronómicas locales y rurales. Los turistas nacionales y extranjeros son invitados a vivir la experiencia Costa Rica por Tierra, con dos opciones, una ruta para los amantes del surf y otra relacionada con nuestros volcanes. La idea es que al apoyar a los emprendedores locales, se puedan brindar nuevas fuentes de empleo para las familias, de modo que el dinero de los turistas no quede en manos de las grandes cadenas, sino de emprendedores o familias rurales. Esto es una herramienta para dinamizar el turismo, y recordemos que al dinamizar el turismo, que es uno de los sectores donde el dinero se chorrea horizontalmente, pues es una situación de win-win para todos, ¿verdad? Todos ganan, porque recordemos que si yo pago en una soda mi almuerzo y soy una familia de 6 personas, por decirlo, toda la plata de mi factura no se va al restaurante. El restaurante tiene que pagarle al pescador, al agricultor, al ganadero, al avícola, al distribuidor de bebidas o al artesano que prepara cervezas en la zona. Entonces, ese dinero llega a muchas, muchas familias. Y de eso se trata, ¿verdad? Esto también podríamos verlo como una herramienta de reactivación económica. Y qué pena decirlo, ¿verdad? Pero el Estado, el gobierno habla mucho de reactivación económica, pero solo eso, habla de ello. No hemos visto nada que se haya materializado en ese sentido. Así que nos toca a nosotros, ¿verdad? Realizar alianzas con empresas muy grandes como son Airbnb o como una ONG tan grande e importante en el mundo como es la WWF, ¿verdad?
Apúntese a vivir la experiencia que ofrecen las rutas de Costa Rica por tierra y apoye al comercio local de las regiones turísticas del país. Para mayor información, diseñaron la plataforma www.airbnb.com Costa Rica por tierra, en la que participan la tradicional de alojamiento Airbnb, WWF de Mesoamérica, la Cámara Costarricense de Restaurantes Cacore y la Asociación Nacional de Chefs. De esta manera hemos llegado al final de esta entrega informativa. Agradecemos su compañía y les deseamos un feliz fin de semana. Que la pasen bien.